Hola, ¿qué tal? Hoy la cámara de Viajando con Valencia les transportará hasta la bellísima ciudad de Valladolid, Yucatán, donde conoceremos la Catedral de San Servacio y sus 6 cenotes más cercanos a Valladolid. ¡Comenzamos! Valladolid es un pueblo mágico de la península de Yucatán. Esta hermosa catedral es uno de sus símbolos más emblemáticos, digno de visitar. La iglesia de San Servacio, con su torre gloriosa, sujeta cañones que sirvieron para recuperar la ciudad en 1848 de las manos de los indios rebeldes que iniciaron la guerra de castas. Los habitantes con orgullo la conservan como recordatorio de su glorioso pasado. Ahora la cámara de Viajando con Valencia recorrerá el cenote Sasí. Visiten este cenote, es lo mejor de Valladolid. Además se encuentra a 2 cuadras del centro y la entrada es de 30 pesos por persona. Dentro del cenote hay cuerdas de donde agarrarse, pueden echarse clavados, hay variedad de peces que están exfoliándote la piel. Es una bella experiencia para todas las edades. Viajando con Valencia lo recomienda. Hola amigos de Viajando con Valencia, hoy estamos en uno de los cenotes más famosos de Yucatán. Estamos en el cenote Suitum. El cenote Suitum está a 8 kilómetros al este de Valladolid y su entrada cuesta 150 pesos por persona. En el recorrido, antes de entrar al cenote, puedes encontrar artesanías y tomarse algunas fotos del recuerdo. Ahora sí amigos, vamos a entrar a lo que se conoce como el inframundo maya. Para tomarse fotos en la famosa plataforma hay que llegar temprano, porque después del mediodía empiezan a llegar los grupos y es casi imposible tomarse la foto. Así que mejor les recomiendo llegar temprano. Esta es la famosa plataforma del cenote Suitum. Amigos, si ya llegaron hasta esta parte del video, les invito a darle like, suscribirse y compartir el video. Eso me ayudará mucho para seguir haciendo más videos para ustedes. Y juntos y a través de mi cámara conocer más lugares. En breve les cuento que este cenote se descubrió por causa de un cerdito. En tiempos de sequías, el cerdito siempre llegaba por las tardes siempre bien mojado. Y sus dueños decían, ¿dónde encontró agua si ahorita está todo seco?
pero al día siguiente soltaron al cerdito y lo fueron siguiendo. Y así fue como descubrieron la entrada del cenote Xquequén, que en maya significa cerdo. Sí, pues les invito a que vengan a conocer estos cenotes. Aquí se encuentran dos cenotes a pocos metros uno del otro: cenote Xquequén y cenote Samulá. Similar el nombrado, es el cenote Xcmulhá, así se debe de llamar el cenote. Xc significa blanco, mul es un pequeño cerro y ha es el agua que está a su alrededor del cerro, es lo que significa el área y es lo que vamos a visualizar. El cual hace unos 20 años ahorita había un álamo también justamente en la bóveda de este cenote que dejaba caer sus raíces desde arriba hasta el pequeño cerrito. Una temporada de lluvia le cayó un relámpago haciendo que este árbol álamo dejara caer todas sus raíces con toda la suciedad que sufrió una parte del cenote. Bienvenidos al cenote Samulá, chicos. Sean sorprendidos por el mundo subacuático del área de los cenotes. Nosotros les decimos el inframundo maya. Los bonitos tesoros que teníamos los mayas. Bueno, como les decía, aquí la parte ya de atrás, de 20 metros hasta atrás, la parte limitada hasta donde está la cinta amarilla que está para allá, ahí no se puede ingresar a nadar para nada. Solo nadar en todo ese pequeño área de aquí, o sea, grande área, y todo eso. Ya ahí arribita pues tenemos las pequeñas ilustraciones de los aluches mayas, nada más son puestas, es nada más para que tengan la idea de cómo. Ya llegamos al cenote número 5. Ahora se trata del gran cenote Jubicú, que se encuentra a solo 17 kilómetros al norte de Valladolid y su entrada es de 250 pesos por persona. Eso incluye un paseo por el parque ecoturístico del gran cenote Jubicú y comida buffet en su restaurante. Amigos, ahorita estamos bajando al cenote Jubincú, que se encuentra en Temozón. Vamos a ver, amigo, vamos a admirar este lindísimo cenote. Así es, amigo, estamos llegando al inframundo maya. Pues amigos, les presento al gran cenote Jubicú. Este cenote
te maravillará con su diseño y agradable frescura. El agua turquesa, amigos, te hará sentir el deseo de sumergirte y refrescarte en él. Amigos, por eso decimos aquí en Yucatán que cuando hay un álamo, un árbol de álamo, hay un cenote. Estas son las raíces del álamo. Las raíces del álamo pueden crecer hasta 15 metros buscando agua. El árbol del álamo necesita mucha agua, por eso sus raíces son profundas. En todos los cenotes vemos estas raíces. Es la señal de un álamo, es la señal de que hay un cenote. Pues amigos, no me queda más que decirles que vengan a visitar este cenote, la verdad no se van a arrepentir. Tanto pueden disfrutar de las aguas cristalinas y color turquesa, también puedes pasear por los alrededores y disfrutar de la naturaleza y convivir con familiares o amigos. Viajando con Valencia les lleva este pequeño video. Amigos, la ubicación de los 6 cenotes la encontrará en la descripción del video. Amigos, dale like, suscríbete y activa la campanita. Muchísimo. ¿Cómo están? Hoy les vamos a llevar un pequeño video de un cenote impresionante que se encuentra en el estado de Yucatán. Esta es la entrada. Este parador turístico, amigos, se encuentra en la comisaría de Caxín, en Chemash, Yucatán. Amigos, el costo de la entrada a este cenote es de 190 pesos, personas adultas y niños de 3 a 13 años solo le cobran 95 pesos. Restaurantes. Y acá tenemos área de tortilla. Ahorita rato viene la señora a tortear para la venta de comida, los paquetes. Aquí tenemos donde se hace cochinita pibil, un salón evento grande. Es el Casa de Alush. Aquí tenemos la artesanía. Acá donde hay el wifi para descanso en las hamacas. Y acá seguimos, acá tenemos acá el bar, la regadera, el baño y el temazcal y las cabañas y el columpio. Y acá tenemos la entrada del cenote y el pueblo fantasma. Y este, pues amigos, ahorita sí vamos a ver y conocer juntos con nuestra cámara, a través de mi cámara, el cenote fantasma. Este cenote es tipo caverna, como si fuera una gruta. Vamos a entrar, amigos. Pero antes de entrar al cenote, aquí donde nos está señalando nuestro guía, se encuentran unas figuras que representan a unos alushes. Un alushe es como lo que en otras partes conocemos como duendes. Pues después de haberle pedido permiso a los alushes para entrar al cenote, pues vamos, amigo, a lo que venimos, a disfrutar de este lindísimo cenote, pueblo fantasma. Amigos, si te interesó estos cenotes, puedes encontrar el video completo en mi canal de Viajando con Valencia. Amigos, todos los cenotes de Yucatán están súper lindos. Yucatán tiene más de 3,000 cenotes, pero para mí este cenote me ha cautivado. Y a mi parecer y a mi gusto, es uno de los cenotes más impresionantes que tiene el estado de Yucatán. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues este es el cenote fantasma de aquí de
entre Valladolid y Cancún, queda a unos 40 kilómetros de Valladolid. La verdad que, amigo, vale la pena venir a visitar este cenote impresionante. La verdad que a mí, yo no tengo ni palabras para decir, este cenote es impresionante. Amigos, si te está gustando el video, dale like, suscríbete y comparte el video. Eso me ayudará mucho a hacer más videos y mostrarles más de nuestro México.